Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro video de El Dragonario Informativo. También para hacer uso un poco más regular, si es que Juan Zabaleta no dice nada. Su frase, piensen en ello. Aquí vamos con otra nota, esta del día de ayer. Que se titula, no tiene respaldos. Del PAN a la propuesta de Gil y Lozano para retrasar el apagón analógico. La propuesta de los senadores panistas Roberto Gil y Javier Lozano, que es un reverendo patán, este cabrón, sobre el apagón analógico no tiene respaldo del Partido Acción Nacional. Integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PAN marcaron distancia de la iniciativa que promueven los senadores Gil y Lozano para trazar el apagón analógico a estaciones de baja potencia y que no actualizaron sus equipos. Dicha propuesta legislativa generó el rechazo de legisladores del PRD y del panista Javier Corral, quienes acusaron que se pretenden liberar de multas a las grandes televisoras por no haber cambiado equipos en las repetidoras ubicadas en zonas alejadas, lo que atrasa el avance en la televisión digital terrestre. El secretario general del PAN, Damián Cepeda, indicó que se trata de un proyecto que promueven los senadores Gil y Lozano como parte de propuestas que generan el grupo parlamentario. Lo que él cita. Es una iniciativa de los senadores con un tema técnico y seremos respetuosos del debate del Senado y esperemos que se logre el consenso, manifestó Cepeda. Juan Pablo Adame, coordinador nacional de estrategia digital, expuso que la iniciativa no se refiere a lineamientos expuestos por el presidente o narcopresidente del partido Ricardo Anaya. También indicó que no es tema que haya discutido el CEN. Recordó que la postura del PAN respecto al apagón analógico es que el gobierno federal ya no reparta televisores y que solo se entreguen decodificadores por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFETEL, o IFET. Adam indicó que la iniciativa impulsada por los senadores Gil y Lozano no sale de estos parámetros, pero tampoco es parte de lo señalado del partido, disculpen. Todo parece que en ciertas cosas el PAN se va a desmarcar de estos dos, en especial Lozano, lo vuelvo a decir, es un reverendo patán. No es alguien que debe estar en el Congreso. También recordemos que Lozano, gracias a Lozano, durante el sexenio de Calderón, o durante su gestión que tuvo él en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aniquiló varios empleos. No solo eso, apoyó la narcocontrarreforma laboral de Calderón, lo cual no solo está atomizando muchos empleos, está aumentando el índice de desempleo cada vez más. El maquillado en cierto modo es grave, el real es mucho más grave. Ahí los dejo, bueno, con esta nota. También otra cosa, en muchas notas no las voy a leer todas para no hacer largo el video, sino también voy a dejar que ustedes las busquen y las lean por su parte. Nada más leo lo esencial para que se den una idea y ya ustedes complementen su información, bueno, la información. Y me despido diciéndoles, piensen en esto, como dice Juan Zabaleta.